Padre desempleado, hija enganchada a las redes sociales, madre ordinaria e hijo con graves problemas psicológicos. Así son los personajes de Familia Ibérica, una webserie que no dejará indiferente a nadie. Hola, Cari, bonita. Palomita, que eres muy guapa tú, churri. Manolo, ¿tú qué haces aquí tan temprano? De las entrañas de la localidad sevillana de Camas llega Familia Ibérica, la apuesta personal de uno de los creadores de la famosa webserie de animación Niña Repelente, que supera los límites del surrealismo. Familia Ibérica viene a ser un poco una representación de una familia de clase media, pero con, sobre todo, disfuncional, que con los ingredientes un poco que yo suelo hacer con otras series, como he hecho con lo de Niña Repelente. Y quería, pues, añadir un poco un toque más surrealista, y por eso hice, en vez de que fueran personas reales, fueran cerdos. Así surge esta webserie, como un proyecto en el que su creador pudiera contar con libertad absoluta para, tal y como indica, desvariar sin dar explicaciones y siempre sin perder la perspectiva de los temas de actualidad. Yo creo que aporta sobre todo una forma divertida de ver el día de hoy. Se habla también sobre el tema de los despidos, de la generación Nini, que lo representa la hija, y luego también un poco el cambio también social, de que ahora un poco la mujer lleva más los pantalones en casa. Y bueno, ya luego le ha añadido sobre todo cosas que le hagan reír a la gente, cosas surrealistas. Una temática que hace que cada día se sumen nuevos seguidores al boom ibérico. Está gustando. La verdad que ya no estamos en los mismos tiempos que cuando empecé con Niña Repelente, que fue en el 2009, que antes era mucho más fácil que te vieran porque había pocos proyectos como este. Y este ahora, pues, está funcionando, está creciendo, y a un ritmo diferente, más pausado. Pero creo que es la mejor forma de que crezca un proyecto como este. Así se va fidelizando la gente más, sin que sea un boom, porque prefiero que sea algo que luego sea más largo. Para ello, según cuenta José Antonio Pérez, se inspira en los típicos personajes de barrio. Me centro sobre todo en cada personaje. Si, por ejemplo, estamos hablando de la niña, me voy un poco al mundo del adolescente que está súper enganchado a las redes sociales. Y luego, por otro lado, ya cuando me voy un poco más a lo que más me gusta, me voy a Edu, que es el personaje, digamos, estrella un poco de la serie, donde pues un poco desvarío, y yo creo que ese es el punto en el que se compensa tanto lo serio y lo realista con lo surrealista, y queda, yo creo, queda redondo. Familia Ibérica forma, por tanto, un conjunto de desvaríos de su autor, cuyo denominador común va a ser siempre el humor. No espero que la gente busque en ella una serie de superanimación donde todo el mundo, o sea, los personajes sean super Disney moviéndose ni nada, sino más bien un plan soapar, que lo que cuenta es los diálogos, como la gracia que tiene cada personaje, y luego el guión, y disfrutar sobre todo del surrealismo, y de lo que se va a ver va a ser prácticamente todo lo que no he podido meter en las otras series, pues poder meterla en esta, que va a ser sobre todo surrealismo, y creo que va a ir cada vez a peor, cada vez va a ser más surrealista. Se trata de una webserie realizada por una única persona, con todo lo que ello conlleva. Es más sencilla, aunque no menos costosa. O sea, es más sencilla, te requiere mucho tiempo. Yo tengo que hacer de todos los puestos que desempeñarían en una webserie. Pero sí es verdad que, por ejemplo, me ahorro el tener que buscar localizaciones, las hago yo. Me ahorro el tener que desplazarme, lo hago aquí. Me ahorro muchas cosas, y digamos que económicamente es mucho más barato al nivel de dar producción, o sea, de la producción, pero luego realmente las horas casi son las mismas. Pero a pesar del laborioso trabajo, José Antonio cuenta con una baza a su favor: los beneficios que ofrece la gran red de redes. Pues yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Yo creo que es lo más importante de hacer una serie, porque todo el mundo tiene mucho acceso a las nuevas tecnologías, y puede hacer productos como estos. Antiguamente era más complicado, ¿no? Pero bueno, estamos a la par de que, encima de que se puede producir rápido cualquier cosa y que todo el mundo lo tiene a mano,
es muy complicado intentar distribuir cualquier cosa que fuera de internet. Es bastante complicado que llegar a que el gran público pueda ver lo que tú haces. Además de servir de ventana abierta a la distribución, internet sirve también de colador de series. Y hace un poco a la vez de colador, porque a la vez que puedan todo el mundo producir, a la vez lo que importa es que se convierte todo en lo más justo. Lo que gusta a la gente es lo que va para adelante. Ahí no entra ni campaña de publicidad, ni grandes presupuestos. Es más, yo he visto proyectos de grandes presupuestos dedicados a internet y han fracasado. Y sin embargo, proyectos como los nuestros, que han partido de un presupuesto ínfimo y han funcionado mucho mejor porque la gente lo ha decidido así. Por todo ello, el futuro de Familia Ibérica, con todos sus ingredientes, es muy prometedor. Va a ir evolucionando a separarse cada vez más a su hermana, que es Niña Repelente. O sea, va a ir convirtiéndose en algo más surrealista y más cachondo en otro sentido de humor. Saldrán nuevos personajes, como pasó con la otra serie, saldrán familias que aún no se ha visto, personajes del barrio que a todos nos gustan, que están en nuestros barrios también, que hay que sacarlos. Y yo creo que sobre todo eso, mucha risa y mucha forma de, o sea, otra forma de reírse de una webserie de animación. Familia Ibérica, una webserie reflejo absoluto de realidad, ficción y locura sin límites.